Hello, hello, ya estoy en la iglesia, ¿no? Y ayer nos topamos yo y mi mamá en un casino. Obviamente fuimos a un restaurante, no fuimos a jugar, ¿ok? Porque la gente luego habla, ustedes saben, con unas señoras de Paraguay que vinieron aquí a Las Vegas a verme y me dijeron que iban a venir hoy. ¡Hola, muchachas! Hola, ¡ay! Gracias por recibirnos. Estamos súper felices. Muy felices, padre. Gracias. Y díganles que ustedes me vieron ayer, sí, ¿no? Bueno, en el casino, pero ¿qué estaba haciendo yo? Comiendo bien. Tragando. Y rico. Comiendo bien y rico. Padre, usted nos dijo, van a ir a jugar. Y ella le dice, yo sí, eso del demonio. Porque la verdad que nosotros vinimos, ella es de Paraguay, bueno, somos paraguayas. Y tú vives en Nueva York. Y yo vivo en Nueva York. Sí, y yo le prometí a ella, yo le dije, te voy a llevar. Y tenemos nuestra, la tercera que falta, que es Blanqui, que me dijo que haga un en vivo con ella. No, pues ya estamos. No, pero yo le llamo en su teléfono a ella para que ella te vea. Ah, no, claro, lo que sea. Pero, hola, Eric. En el casino, bueno, ustedes me ofrecieron pagar la comida. ¿Por qué? Y porque lo queremos y lo queremos consentir. Pero ustedes me querían comprar un steak. Sí. O a mi mamá. A su mamá. Yo le compré un steak con huevos. Ay, qué rico, estaba rico. Pero eran $6.99. Yo sé dónde ir a comer aquí, bueno, en Las Vegas, baratísimo. Mira, padre, okay. Yo busqué mucho el hotel, pero eran carísimos. Sí. ¿Verdad? Y nuestro propósito no era venir a conocer Las Vegas, bueno, gracias a Dios ayer conocimos, o jugar en el casino. Y yo buscaba un hotel cerca de acá. Y me salió el Charlie. Entonces, vinimos ahí. Allá es baratísimo. Yo voy allá a comer. Hoy es baratísimo. Sí, ¿vos sabes? $6.99 por un steak y huevos. Sí. Te dan dos huevos y un steak. Muy rico. Luego te dan papas. Muy rico. Y te dan pan. Sí. Y nosotros, yo y mi mamá compartimos un plato. Porque yo no trago tanto. Sí. Y... Uh-huh. Ayer yo pedí ese que viene así, enorme, y ella se ríe de mí, no comí ni la mitad, porque era una cosa gigante. Entonces comimos, nosotros cerramos la cuenta por unos $10. Ah, pero usted tiene descuento ahí, porque yo he visto que usted tenía la tarjeta de Reward. Y yo no tengo ese descuento, padre. ¿Por qué no me da su tarjeta de Reward? Tengo la tarjeta, me la saco para agarrar los descuentos. Claro, yo no okay. he visto. No. Yo no he visto, es que padre. Yo sé qué hacer. Padre, yo vengo con una misión muy importante. Ok. Yo tengo mi grupo de amigas, ex compañeras de colegio, también de catequesis, de señoras que trabajamos por un... Tenemos Niño Milagroso, se llama nuestro barrio. Y tenemos en Paraguay. En Paraguay. En Concepción es la ciudad. Concepción. Nuestra Señora de la Concepción. Nuestra Señora María de la Concepción. 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 Exacto. Con P. Venimos del norte. Así hace calor, padre. Oh. Esto. Ah, bueno. Hay muchas mujeres, discúlpenme, hay muchas mujeres que se llaman Concepción, sí. Pero les dicen Cuquita. O Conch. En Paraguay le decimos. Es Cuquita. Conche. O no, es Conchita. Conchita. Ah. De Concepción. Bueno, yo estoy en un grupo en el oratorio Niño Milagroso, que depende de la parroquia catedral. Mm. Y nosotros trabajamos allí y cada vez queremos fortalecer nuestro oratorio, porque ya queremos hacer ahí catequesis, ay, bautismo, primera comunión, confirmación, boda, pero falta algunos papeles para ponernos al día. Ah, okay. Pero somos pues toda señora. Sí, padre. Sí. ¿Os gustan agua?
Sí, por favor, porque sí que nos deshidratamos con Camila. ¿Sabes sí. de dónde venimos? Del no. Premium Outlet. Oh, ay. Gracias. Se fueron a los outlets. Ay, no, sí, gracias. Tienen que ir a la pulga. Hoy la pulga está. ¿Dónde? El viernes. Eso es lo que Blanqui y mi ahorita hermana. Ahorita les voy a decir dónde ir en la pulga. Va, pueden sí, comprar ahí lo que no queremos bien, la mejor pulga está aquí en Las Vegas. De veras. Es de verdad. Es no. No, o sea, hay rivalidad entre la pulga que tenemos aquí y los callejones de Los Ángeles. Pero el menos peligroso, padre. Porque somos dos niñas. Solas. Bueno, yo le quiero entregar su regalo. Oh, okay, sí. Atene, ¿cuál era tu misión? Yo lo que quiero es que le bendiga a mi país y especialmente a aquellas mujeres pues, luchadoras. Pues que Dios bendiga a Paraguay. Todo Paraguay. Y a todas las mujeres luchadoras en Paraguay. Sí, y a los enfermos también. Y a todos los enfermos. Por Lucho, tengo una el hermano de una amiga, Lucho Alvarenga. Tengo también el esposo de una compañera, Gustavo Cabral. Y mi sobrina Leticia Servín de Corrales. Quiero bendición especial para ellos. Y para mi esposo, para mi familia. Que su esposo te sigue, padre. Y el otro día, ¿sabes qué estábamos viendo? Comparte todos los videos. Oh, de veras. Ay, no es muy cerrado el señor. No es tan gacho como muchos que me ven que no compartan nada. Como muchos que están viendo ahorita no van a compartir ni maíz. ¿Verdad? Uh-huh. Y eso por ahí, porque nosotros estamos acá. Hay que compartir. Sí. Hello, hello. ¿Saben ustedes por qué sueno yo las campanas? Uh-huh. Porque cuando suenan las campanas, en la Biblia dice que salen los ángeles. Ay, sí. Entonces estoy llamando a los ángeles para ayudar a todos ustedes. Padre, yo le voy a decir, yo no soy católica. Oh. Yo no soy católica, pero yo empecé a seguirle a usted porque usted explica el amor de Cristo. Amén. Usted siempre está diciendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Jesús. Amén. Y eso, para mí, por ejemplo, existe para mí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, es la Santísima Trinidad. Entonces yo le dije a Dios, Dios, si este es tu siervo de verdad, yo le quiero conocer. Y vinimos ayer y usted no estaba y nos dice su secretaria que usted no iba a volver. Yo dije, ay no, yo me fui tan dolida, así como... Solo después, para verla. Usted se fue a nosotras. Exacto. Se fue al hotel donde nosotros no hay ¿sabes? No hay coincidencias. No, es el obra de Dios. Exacto, nosotros no hay coincidencias. Todos son diosidencias. Yo me topé con ustedes por accidente total, pero no es accidente. No, es obra de Dios. Es obra de Dios. Uh-huh. Dios me probó a mí. Amén. Me probó. Porque yo dije, ay no, Dios, no puede ser que no sea de verdad tu siervo y todo. Y yo oraba y yo le dije a Loli, ay Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fuimos a recorrer, pero yo tenía eso aquí. Y después cuando yo le he visto a él, ¡padre! Y ahí... Dios me no, dijo, tú me lanzas, tú te me lanzaste. Y nosotros pues somos eso. No, ¿cómo era que dice usted? Viejas encimosas. Pero no soy tan madre. No, anoche yo pero no por superé. Lo menos hueles bonito. Yo ay, no superé fe, que le encontramos ahí. Ella solo no... Dios le envió a él. Ay. Claro. Pero era nuestro hotel. Era nuestro hotel. Uh-huh. Y padre, nosotros ya nos íbamos a ir a dormir. ¿De y bien? Ella me dijo. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Sí estaban jugando? No, le empezamos a mirar a una señora que puso como $200 ahí. Y nosotros, plin, 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 perdía, ganaba, perdía. Estuvimos ahí como esas. Mirando a la señora. Oh. Y después me dice ella, ¿por qué no probamos el bingo? Sí, total, ese que es lo que es menos, dije yo, que es menos no, pecado. No, hay pecado, el bingo. El bingo, que sabemos jugar, ¿no? Porque los otros no sabemos jugar. Y después, ahí fue que te encontramos, buscando el bingo. Pero Dios, yo estaba sacando mi tarjeta, porque no tenía esa tarjeta. La había sacado antes para comer, pero no la tenía conmigo. Y para agarrar los descuentos, tienes que agarrar la tarjeta del casino. ¿Okay? Sido, porque así ellos te quieren ahí enganchar, ¿no? Son los trucos que usan ellos. Entonces yo estaba ahí sacando la tarjeta para agarrar mi bistec con huevos por $6.99.
Ok, $6.99. Oh, disculpa. Más los taxis y tomamos nosotros agua solamente. Ok. Y la propina eran $10. Blanca. Hola, Blanca. Hola, padre Adams. ¿Dónde vive ella? ¿En Nueva York? En Concepción, Paraguay. Ay. Está con COVID. Gracias a Dios. ¿Tú tienes COVID? No, ya estoy con una gripe fuerte. Ah. Pero no mudo. Encantada de verle. Y yo también. Yo también. Un gustazo. Ay, se oye bien. Tienes super buen internet. Sí, tienes buen internet. El otro día vino una persona. El otro día vino una persona aquí a la iglesia y quería la contraseña del internet. Bueno, mi teléfono es de Nueva York. ¿Y saben por qué? Yo le dije, ¿por qué quieres la contraseña del internet? Y me dijo, porque yo quiero tener la señal de Dios. Yo demasiado te quiero entregar nuestro regalo, padre. Ah, ok. Bueno, padre. ¿Te ríes de mis chistes? ¡Ay, no sabes! Divino. Ay. Le comparto a mi marido. Bueno, ese es para tu mamá. Pero es doble X, me va a matar madre. No. Miren la talla, doble X. Ella me mata, tenemos que cortar eso. No, de veras, ella no se lo va a poner. No, pero va a decir que tú... Va a decir, no, yo sé, padre, pero... viene pequeño, viene pequeño, padre. Oh, my God, mi madre me va a matar. Bueno, pero ella... dile, es una de mis seguidoras, yo no tengo pero va a decir que tú pensaste que es una puerca. Ay, padre, no digas eso, ¿cómo vamos? Es hermosa. No, es que yo ya la conozco. Tenemos que cortar eso, vamos la talla. A cortar. Bueno, no. Yo te voy a explicar esto, padre. No. Pero... eso es, yo después lo corto, no te preocupes. No, tenemos que cortar. Ella no puede ver la talla porque mira, padre, es... esto se llama ñanduti. Nosotros tenemos un idioma que hablamos en nuestro país que es el guaraní. Sí, tú me lo hablaste anoche. Anoche. Háblales para que vean. No. Jamba y potaja de chupe fuera. Roja y jupa y te quiero, padre. Te amo. Yo también. Bueno, esto, padre, y es esto hacen las mujeres. ¿Cómo era que es el tejido de la araña? Wow. Ñanduti. Ñanduti significa tejido de araña, ¿verdad, Blanca? Pues bueno, ya a huevo se lo tiene que poner mi madre. No, yo lo corto. No, se lo va a poner. Te voy a tomar fotos, vas a ver. Pero tenemos que contar la talla. ¿Sabes qué bandera? Miren, mi bandera, Paraguay, dice Paraguay. Arriba Paraguay. Padre, ¿sabes qué le vas a decir a tu mamá? Que las paraguayas somos tan chiquititas. Me compraste una alba. Sotana. No, se llama alba. Alba, pero con ñanduti, padre. Wow. Saca. No puedo creer. Es con ñanduti. Quiero que le muestre a la gente, padre, el ñanduti, que es nuestro orgullo. Que es nuestro orgullo en Paraguay. Ay, voy a andar, super fashion ahorita. ¿Te va a quedar bien, padre? Oh, sí, me va a quedar bien. Yo creo que me va a quedar un poco grande. No, va a quedar grande. Está muy flaco, padre. Ay, te bien, ay, te amo mucho. No, estás flaco. Dígamelo de nuevo. Flacuchento, padre. Mira, padre, qué lindo te queda coñando. Oh, sí. Solo falta planchar. Sí, claro, falta planchar. Lo planchamos. Yo tengo una planchadora muy buena. Oh, una mujer que es tan buena para planchar, ni tiene ni idea. Le encanta planchar. Qué bueno. Se llama Martita. Porque el otro día mi jefe me dijo que quería que le planche. Le dije que yo sí. Y también tengo una... No. ¿Me permite? Sí. Pasar junto a usted. Claro, ven. Esto si queda largo... Dile a Martita que haga esto. No, ella sí, ella me lo... Martita sí, no, pero hay otra que se llama Lisbeth. Porque este... Es buena costurera. Este es bueno, este es nuestro ñanduti. No. Este se hace así, es muy bueno, muy típico de mi país. Sos alto, padre. No, Lisbeth me lo va a hacer. Padre, es sos costurera. Muy alto. Sí. Sos alto también. ¿Qué es sos alto? Alto. Muy alto, muy... Tall. No, tall. Yo sé, pero sos. ¿Por qué dices sos? Y sos, hablamos usted. Usted es alto. Usted, por ejemplo, usa redundancia cuando habla. ¿Cómo? Yo los amo mucho a todos. ¿Cómo es que dice? Todos ustedes. O sea, es redundancia. A veces decimos... Yo los amo mucho a todos ustedes. ¿Es redundancia? No. Hay una palabra que usted siempre dice. Bien mucho.
Bien mucho. Es que en México, donde hablamos el mejor español de todo Latinoamérica. ¿En serio? Ajá, en México hablamos el mejor español. No me entiendes. Sí, en toda Latinoamérica. Colombia va a decir lo mismo, pero si no los paraguayos decimos lo mismo. Es que nosotros los mexicanos hablamos mejor el español. Como que los mexicanos nacen donde quiere. Usted nació en Polonia. No, bueno, pero los mexicanos nacemos donde nos da nuestra... ¿Qué te parece regalar? No, diga no, 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 no puedo, no puedo, no puedo. Padre, ¿qué te parece? Me encanta. Solo que hay que arreglar acá. Me encanta. ¿Cómo? Alba. Se llama Alba. Este es Alba, sí. Nosotros pensamos, porque significa el bautizo. Eso cualquier persona se lo puede poner, que está bautizado. Ah, ok. Ajá. No. Pero es lindo. Pero... Sí, la sotana es lo negro que se ponen los sacerdotes. Cuando yo le dije a no, ellas ay, estoy que vinieran. Mi panza, ok. Ya he visto todo, padre, no se preocupe. A la gente le encanta que te rías. Es que tu risa es contagiosa, padre. ¿De veras? Sí. Es un regalo que Dios me dio. ¿Verdad? Uh-huh. Mira, en tu asma te dio eso. Exacto. ¿O ¿Viste? ¿Tú sabes? Sí, sí. Claro, si yo te sigo todo. Y mis pulmones no están desarrollados. Uh-huh. Porque hubo una explosión en Ucrania. Sí, contaste. En Chernóbil. Y por esa explosión me dieron una medicina que me dañó mucho mis pulmones por la radiación también. Está bien, ¿no? Entonces tengo mis pulmones bien dañados y me falta aire. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando con ustedes, me falta aire siempre. Siempre. No, pero por eso no puedo ser gordo, porque cuando estaba yo gordo, casi no podía yo respirar. Y la natación, papá. La natación le va a venir bien. Vamos a buscar una tijera y vamos a cortar. Pero ¿saben qué? Aunque con eso yo corro. Yo voy corriendo. Ah, sí. No sé cómo, pero cuando estoy corriendo, puedo correr. Ella le está llamando a otra amiga. Yo te digo una cosa, padre. Hoy nosotros le avisamos a todo el mundo que se conecte hoy. Sí, se pueden conectar a mi Facebook, pero sí, al mío. No a los Facebook falsos. ¿Quién es? Teresa. ¿Ya Tere? Vania, mi nuera, mi nieto. Ah, hola. Hola, Vania. Ella es Vania. ¿Vania? ¿Vania? Sí. Ah, hola, Vania. Saludos. Ay, mi padre. Su abuelita. Ay, quiere mucho. Su abuelita, la abuelita de Vania fue la primera que murió de COVID. La primera infección de COVID. Allá en Paraguay se murió bien mucha gente. Bastante bien mucha. Sí, mucho. Bastante bien, mucha. Bastantes personas murieron. Bastante. Pero en México se dice bastante bien mucha gente. Okay. O bien mucha gente. De Córdoba, quise hablar con tu mamá. Comenten, pues. ¿Verdad? ¿Por qué no están la gente? ¿Por qué no están comentando? ¡Comenten! ¡Por favor! Vamos con el padre Adam. Primera vez que unas paraguayas llegaron con el padre Adam. Exacto. ¿Cómo nos van a compartir? Somos más de 7 millones. ¡Compartan! Ya le rete, madre. He dicho, caso cerrado. Eso. Pero siga, padre, siga con ese espíritu. Siga predicando. No, tenemos que traer la alegría. Claro. ¿Y sabes qué? ¿Y dónde vives en Nueva York? En Queens. Oh, en Queens. En Queens. Tengo dos hijos americanos. Yo tengo amigos en Brooklyn. Y bueno, mira, en Brooklyn hay yo estoy en Queens, cruzo la calle y es Brooklyn. Oh, ¿sabes dónde está Greenpoint? Sí. Allá no, pero eso es Queens. No, Greenpoint está en Brooklyn. ¿Greenpoint? Sí. Donde está el restaurante más famoso que se llama I Love Paraguay. Cuando usted se vaya a Nueva York, Eri tiene mi número. Usted me va a llamar y yo le voy a llevar ahí a comer las comidas más ricas de Paraguay. ¿Y por qué no me lo vas a cocinar? ¿Y dónde te lo cocino? En tu casa. Claro. Es mejor eso que me lleves a un restaurante. Por lo menos vamos a saber qué le echasteis. Ese me da mucho de maíz. La sopa paraguaya, padre, pero es líquida, es una tarta. Eso es. No, es que la gente piensa que me van a invitar a comer y que eso me va a hacer muy bien a mí. No, invítenme más bien a sus casas. Ah, sí. Oh, claro. Sí, y cocinen, friéguense. Cocinando, eso es lo que demuestra el amor.
¿no? Es simpático. Cualquier güey te puede invitar a un restaurante y soltar dinero, claro, y pagar. Es cierto, padre, ¿no? Es cierto. Pero no cualquier, o no cualquiera te cocina en la casa. Yo cocino. Porque eso requiere esfuerzo, el amor. Tienes que ir a comprar la comida. Después tienes que cocinar. Después tienes que servir la comida. Y después tienes que limpiar. Sí. Yo, padre, invito mucho a mi casa a mis amigos. Invito mucho. Y no les sirvo así nomás. Siempre tengo todo adornado. Platos especiales para verano, para invierno, para esto. Todo. Porque eso es demostrarle al amigo que es bienvenido a tu casa, a tu vida. Sí, cuando tú le abres... A mí no me gusta ir a los restaurantes, y menos a restaurantes carísimos. Ah, sí. No, yo no soy nada de esto. Yo le cocino. ¿Por qué? Porque la mayoría de mi gente que viene aquí a la iglesia, ellos no se pueden dar el lujo de ir a un restaurante lujoso. Sí, es cierto. ¿Okay? Aunque no, yo a lo mejor, porque soy una persona y la gente me puede invitar, o conozco trabajadores o X cosa, yo sí podía llevar a mi madre a un restaurante lujoso. Claro. ¿Okay? Pero no. No se trata. Porque si ellos no pueden ir, ¿por qué yo me voy a ir? ¿Okay? Sí, es cierto. No, se llama la solidaridad. El ser empático con la otra persona. Exacto. Yo no puedo vivir una vida arriba de mi gente. Cierto. No, yo tengo que vivir la misma vida. Yo tengo un apartamento como tienen un apartamento los que vienen aquí. ¿Ah? Uh-huh. Tengo un carro que ya lleva 10 años, está bien jodido, fregado. Uh-huh. Okay, ya no puedo usar esa palabra. Me dijeron que esa palabra jodido, no se usa. Jodido, para nosotros es como fregado. Jodido no. Es, no es una palabra mala. No, no se puede decir. Ajá, me por dijeron el Facebook. No, no por el Facebook. Yo creo por que Facebook, no por. No, Facebook. Yo creo que porque en México, según que no se puede decir, sí. Pero todo el mundo lo dice. Sí. Yo no sé. No, yo creo que es por Facebook, no, padre. Que le pone el pi. ¿O de veras? Sí. Wow. ¿Quién? Y el Facebook va a cortar. No, no te preocupes. La gente es hocicona de todos modos. Pero yo no, padre. No, la gente va a decir, tú no te preocupes, tú no vives de la gente. ¿Por qué? Porque los... ¿Tú, los la gente los te españoles... paga los biles? No. Entonces, ¿qué te importa que diga la gente? No, yo lo que tengo miedo es que te suspenda Facebook nomás. A mí no me importa la gente. ¿De veras? Yo lo que tengo miedo es que busco Facebook, que te digo que no debiste decir. Pero yo creo que es una palabra que tiene varias interpretaciones. Claro, claro. Son interpretaciones, cada país tiene una interpretación diferente. Pasa lo que pasa. Es que tenemos que... la gente se queja de las palabras que yo uso, pero la misma gente me enseña esas palabras. A veces hay unas palabras que son un poco fuertes, ¿no? ¿De verdad? Sí. Pero, pero ¿por qué la gente no me dice? Pero por es ejemplo, parte me de dije, la vida. Pero me dijeron de esa palabra que no la debo de usar y ya me la estoy quitando de mi vocabulario. Exacto. Sí, padre, ya no la uso. Sí. Sí. Sí, padre. No, es que yo soy muy bueno para aprender. Si la gente me dice no la usas, no la voy a usar. No, nuestros padres, por ejemplo, vamos no a cortarle a la señora. Sí, le vas a cortar. Para que use su blusa. ¡Gisele! No quiere. No, pero estas vienen chicas, padre. Estas son pequeñas, no son grandes. No, pero ella no puede ver esa talla. Yo ya conozco a mi madre. Claro. Okay. Hay personas que son... Vamos a pedirle... Es que nos pase... Yo creo que Blanqui también es así. A ninguna mujer le gusta ser gorda. A ninguna mujer le gusta ser gorda. No, a nadie. Nadie. Vamos a cortar después esto, padre. No sé si tengo tijeras. ¿No puedes usar tus dientes? Vamos a pedirle a la chica. ¡Ay, padre! Padre, usa tus dientes. Mira, la no tenemos dientes de caballo. Padre, si queda un poco grande, la señora que te va puede arreglar las mangas, puede agarrar acá a mamá. Claro, coser, achicar. ¿No puedes usar tus dientes? Padre, no. ¿No tienes mis dientes placas, son sagrados. Placa, padre, pero no, tampoco tengo dientes de caballo. No. ¿Saben lo que me pasó una vez que estoy dando yo la comunión? Uh-huh. Y en la fila de la comunión estaba una mujer, ¿ok? Y le doy la comunión. Y ¡zas! No, se le claquearon las placas y se quedaron las placas en la comunión. ¿Y qué hiciste, padre? No, pues no, tenía yo parte de la comunión aquí y le jalé.
y okay. se le cayó los dientes. ¿Y qué pasó, padre? Se le cayeron para abajo. ¿Y sabes lo que hizo ella? Los levantó y se los puso así para como atrás. Aquel obispo que comió a tu lado y clic, 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 limpió no. sus placas, ¿te acuerdas? ¿Qué te viste? Eso no. Eso lo vamos a comentar. No, sí. Había un obispo. Yo bien asustado. Era un cardenal de Roma. Los persignados. Bueno, todos estábamos asustados porque era un cardenal de Roma. Y yo me quedé mudo. No podía hablar por tanto miedo. ¿Cómo hizo para quedarse mudo? Pues era un milagro. Pero bueno, al final, ok, él comió y nunca había yo visto a una persona comer, pero tan de puerco. Okay. Así. Ay, no. Todo. Se chupaba así los dedos. Ni tienes idea. Y después, ¡zas! Se quita la placa y la pone en un vasito y empieza a limpiarla. Y después saca un palillo de ojos y empieza a limpiar la placa. ¿Tanto así? Pero fue un acto de mala educación, padre. Eso falta de delicadeza también. No, es que lo que pasa es que él, por ser cardenal, pensó que él podía hacer lo que le daba la regalada. No, tampoco. Gana. Claro. Ay, claro, o sea, uno se no, tiene porque que porque ¿quién le va a decir algo a él? Yo si estaba le diría. Bueno, a lo mejor tú, pero porque pero tú eres bien. ¿Pero ustedes por qué no? Porque éramos seminaristas. Era un cardenal. Con eso, sí. Ah, eso sí. ¿Por qué crees que llegaron a abusar a tantos en el seminario? Porque no podías decir nada, les teníamos miedo. Ah, sí. Miedo total, porque te pueden botar así. Truenando el dedo, ¿y a quién vas a recurrir? Es como hacerle a tu director de colegio. Es como si yo soy una alumna, mi director de colegio está haciendo algo malo. Y le digo, pues me puede no, sancionar. Pero eso es peor, pero porque te puedes ir a otro colegio. Pero, sí, pero ustedes... la iglesia es una cadena, ah, ¿verdad? Sí, claro. Entonces no te puedes ir a otro seminario, ya que te boten de uno. Porque sí. ya ellos van a hablar por teléfono al otro seminario y van a decir, oh, no acepten a ese. Y ya, estás quemado. Ah, sí. Nosotros tenemos un tío. A mí, cuando yo estaba en el seminario en Chicago, yo me salí solo. A mí nunca me han botado de ningún seminario. Pero estaban, hable y hable y hable al seminario de Detroit, en Michigan. No lo acepten, no lo acepten, no lo acepten. Por gracia de Dios que no los escucharon, ¿verdad? Claro. Pero ¿quiénes son ellos para decir quién es apto a seguirle a Dios, no? O sea, servir en este caso, estudiar para servir. Es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe más. Mira las dictaduras. Todo, sí. ¿No? Y en la iglesia. Pues, nosotros vivimos una dictadura de Stroessner por 35 años, padre. Y ahora, pero sigue la cola. Sigue la cola de la dictadura. Pues no, sufrimos mucho. No conozco yo la realidad política de Paraguay. Ay, muy entonces, mejor no. Mejor no hablamos de política. No hablamos de política. No, porque yo ni puedo opinar porque no conozco. Sí, cierto, padre. No, cierto, yo cierto. No estoy tan metido. Tengo suficiente con eso del Putin. Ay, no hable así de Putin. No hables así. ¿Cómo? Porque su nuera es rusa. Porque mi nuera es rusa. ¿O divinas? Sí. Y ella se entristece cuando la gente le dice cosas. Ah, otra cosa que te iba a contar. Cerquita de mi casa hay un supermercado enorme polaco. Por eso sí. Te estoy diciendo que en Greenpoint. En Greenpoint. Sí, hay. Bordienka se llama. Bordienka. ¿Cómo? Bordienka, algo así. Oh, no, pero en Greenpoint viven muchos polacos. Sí, ahí donde yo vivo, todos son polacos. En Glendale, muchos polacos. Ritmo, también. Ahí todos son polacos e italianos. Y yo siempre compro el que viene en escabeche, las verduras que vienen en vinagre así, que son tan ricas. Pero ustedes comen mucho dulce, padre, porque esa tienda está llena de dulces. Ay, sí. Comemos mucho. ¿Sí? Me la sé toda tu historia, padre. Ay. Me la sé toda tu historia. Ay, pues. Gracias. Ella te admira mucho. Te admiramos mucho. Tu muchas hijo gracias. Es difícil. La contención de tu abuelita que ay, siempre estuvo sí. a tu lado. Sí, no, pero todo en la vida, pues ustedes también no han tenido vida fácil. No, todos sí, mamá, en la lucha. Todos, es que todo el mundo viene aquí conmigo y me dice, padre,
No, yo tengo dura mi vida. No. Ese también, papá. Uh-huh. Yo tengo muy dura la vida. Sí. Se dice, tengo dura la vida. Eso es lo que dije. No, mi vida tengo dura, como vos dijiste el otro día. ¿Cómo? No, vos dijiste eso. Yo dije, no, que la gente viene y me dice que la tengo dura mi vida, ¿verdad? Pero vos dijiste al revés, y al poner al revés es otra cosa. Ay, es que la gente tiene sus mentes cochambrosas. ¿Yo qué culpa tengo de si la pero gente...? Pero yo le estaba mirando y cuando usted dijo eso, dije yo. Y después la señora te corrigió. Todo el mundo me corrige, pero ya se me olvidó. No, es que... No, pero de veras. Pero ¿sabes no. qué? Eso es, la vida es muy dura. Esa muy sal dura. Que sí. tú le todas pones. Partes. Esa sal que tú le pones. En el viento de la, que es lo que nos hace. Porque uno, a veces esos padres se van. Habla y uno está durmiendo ahí. Y usted no le son deja. Son dormilones. Sí. No. Los padres. No le están, ponen chile. Claro, padre. No, yo le pongo chile. Sí. Oh, me vieron hoy haciendo guacamole. Sí, visto. Ay, y me mi encanta. Mamá. Mi mamá después estaba limpiando los ¿le chiles. ¿Le puso pico de gallo? No. Pero guacamole. Estaba picando yo el chile y después mi mamá se puso a limpiar el chile. Y yo nomás dije en español que no tenían cuidado la gente cuando toques el sí, chile, pero no le expliqué a mi madre. Y se tocó. ¿Se tocó qué? ¿Se tocó el ojo y le picó? No se tocó el ojo. Ajá, se ¿qué? Tocó la otra cosa. ¡Ay, madre! Y bailó. ¿Ah? Y bailó. ¡Ay, pobre señor! Habló la salsa. No, bailó la... ¡Ay, no! Me dice... ¡Ay, me dice! El rock. ¡Mamá, bailó el quiz! No, le di una cubeta de hielo. ¿De verdad qué pasó eso, padre? De veras, porque se me olvidó decirle. No, y la pobre pues se fue al baño y se tocó la... ¡Ay, eso pica! ¿Sí? ¿Te ha pasado? No, pero con el ojo. No, por eso, pero con el ojo me pasó. Hace como 2 semanas. No, padre, hace como 2 semanas yo preparé guacamole. Y agarré el chilito verde y lo picó bien. Porque a mí me encanta la comida mexicana. Y me toqué el ojo, así hice. Con el ojo. Y ahí, ay, enseguida se me hinchó, me picó. No, pero aquí, no, te lo lavaste. Claro, me lo lavé, pero se quedó ahí, me puse gotas. No, pero mi pobre madre. Ay, me pobre. Dijo, sí, pero porque no le expliqué. Y ella nunca pica chiles. O sea, nosotros no usamos chile en nuestra comida. Yo, por ejemplo, soy muy alérgica. Ella también. Yo no puedo picar zanahoria y tocarme la cara. Yo no puedo comer zanahorias. ¿Pero así ustedes no? ¿Comen chile? No. Muy poco. Mi papá. Mi hijo. Del medio. Sí mucho. ¿Pero tienen chile allá? Sí, ¿les hay? ¿Gusta que les pique? A mí no. ¿No? No. ¿No te gusta que te pique? No. ¿Es dónde? ¡Padre, yo te conozco! No. No, yo te conozco. Yo te conozco. No, dije... Sí. ¿Qué le dijiste, Blanqui? En guaraní, el chile es el cu-uy. En guaraní. Cu-uy. Ojo. Es el cu-uy. Mi papá lo preparaba mucho. Locote cu-uy. No, pero de veras, o sea, no, el chile, uno tiene que tener mucho cuidado. Yo sé porque me ha pasado en México. Yo primera vez que comí chile, no me dieron chile, pero no, ardía a todo dar. Y después el otro día yo fui al baño. Y me ardió también. ¿Y te allá... sentaste en cubeta con hielo? No, dije a la señora en la casa, le dije, yo estoy súper enfermo, me tienen que llevar al hospital, porque me ardía, pero no tienen ni idea. Y después no te limpias con el papel, ni no, se te quita. Te limpias con agua, no se te quita. Hay que tener mucho cuidado con el chile. A mí me encanta la comida mexicana, padre. A mí me encanta. Yo, para mí, es la mejor. Vamos a pedir de eso. ¿Ya vamos a irnos, Loli? No sé, mi padre está ocupado. A las 4 tengo el ensayo. Ah, okay. ¿De qué? ¿Qué horas son? No sé. Espera, voy a ver acá. ¿Qué hora es lo...? Ah, no. No, ya va a ser, padre. Ah, bueno. Sí. Son y 56. Aunque el argüende está bien bueno. El chisme con ustedes está bien bueno. Qué gusto, me encanta. Pero yo chismosa.
¿Ella? Sí. Ay, mentira. Bendición, padre. Su verdad. Padre. Oh, sí. No, pues que Dios las bendiga a todos. Amén, amén. Ustedes, ¿no? Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, muy agradecida con usted por recibirnos. Sí, y mira. Por bendecir mi país. Te voy a regalar. Mina, qué lindo, padre. Lindo, padre. Gracias, gracias. Yo respeto mucho. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Y a ti, mira, a ti no te voy a regalar un rosario porque no lo vas a usar ni nada de esto, pero te regalo mi campanita. ¡Hello! Compartiendo, ¿cómo es? Llegando y compartiendo. No sean canijos. ¿Se dice eso? No, yo le había decir estilo Paraguay. No sean pelotudos. Compartan. No sean pelotudos. Pelotudos. Padre, dice Blanca. Mande. ¿Dónde está tu San José dormido? En la iglesia. A la iglesia, pues. Ajá, sí. Se acabó el San José dormido. Hoy se acabaron, pero mañana las voy a tener porque pero tengo esta más. Noche nosotros ya nos vamos. No, pero Utah. Tengo más en mi garage. Ah. En Utah nos vamos ya. Mañana, esta madrugada, o sea, la madrugada nos vamos a Utah. ¿Están manejando? No, en avión porque mi hijo se mudó ahí. Oh. Y voy a ir a ver. ¿A Salt Lake City? A Salt Lake City. Ajá. ¿Es mormón? No, somos mormones. No. Es que en Utah hay muchos mormones. Ah, sí. En Paraguay tenemos, en Concepción tenemos. Tenemos la iglesia, ¿no? Dos iglesias. El templo, muy grande. Dos templos. Sí, pero no puedes entrar. No, claro que no puedes, tienes que ser de ellos para poder entrar. Sí, a mi marido un tiempo se fue y le digo yo, ¿pero por qué te vas ahí? Porque tiene aire. Pero ¿saben que no tiene nada adentro? Es que yo conozco a un obispo mormón de ellos, sí. Y él me metió adentro para ver. Yo le dije, mira, métame adentro. Porque ustedes saben, ¿no? Ellos son gente regular, ¿no? Sí. Ok. Y me metió adentro. Y no tiene nada adentro. No, nada. No hay nada. Sí. O sea, no hay nada para ver. Nomás está bien grande por afuera. Pero adentro no hay nada. Así que todo eso. La más grande creo que está en Washington. No, en Utah. Ella está apurada porque dice por que... Por usted. Usted tiene compromiso después, padre. ¿Y el ensayo? No, ahorita, a las 4. Sí, ¿qué ensayo de qué es, padre? De la primera comunión. Ay, es que mañana tenemos primeras comuniones. Ay, qué bueno, y tengo que ensayar con los niños. Me falta como 10 para confesar. Ajá. Y algunos papás también hay que descuernarnos. Descuernarlos. No, sí, descuernar. Descuernar. Porque tiene una bendición especial para mi amiga Yolanda. Ok. Para Yolanda. Que Dios te bendiga. De Ábalos. Ella es de Yolanda Ábalos. De Ábalos. Que Dios te bendiga. No. Amén. Gracias, Padre. Okay. Gracias, Padre, por tu tiempo. No. Gracias por el amor que entregas. Amén. Gracias por aprender contigo. Porque aprendemos amén. Mucho. Yo, por ejemplo, te sigo mucho en tus estudios bíblicos. ¿Y tú puedes tomar vino o no? Sí, Padre. ¿Sí? No, mira, eso también te quiero regalar un vinito. ¿Y el baile okay. de la chona? Y el baile de la chona, a ella le encanta cuando vos bailas la chona, padre. Este es un vino orgánico. ¿En serio? Muy especial. Ay, gracias, ajá, padre. Que yo compré para mi mamá, pero te lo quiero. Yo soy muy vinera. Bueno, pero te lo quiero regalar. Ay, gracias, padre, eres un amor. Bueno, sí. El vino es para vos y para mí la campanita. El vino para vos y para mí la campanita. A ti te voy a dar un llavero. Ay, pobre. Okay. Llavero de San Judas Tadeo, ¿ok? Porque no quieres, tu hermana no puede llevar tan mucha maleta. No, no puedo. Ay, no puedo. Ay, sí. Pues yo esta noche ya creo que voy a acabar este. ¿Eres tan chupitos? Qué hermoso. Dios los bendiga. Amén, padre. Ay, gracias, padre.